Te mentí, no hice nada, no tuve nada que ver, fue la amiga de Rosita que me besó, no fui yo. ¿Cómo? Esa es la versión oficial del condorito gatuneador que le gusta estar con felinos a mis espaldas. Amor, yo no te engañé, nunca te engañé. Por favor, deje de mentir con la cara. No, no puedes mentir con la cara, condorito. Yo te miento, vos. Voy a ser papá. Eso es una locura. Flor, Flor, no, Flor. ¡Qué lindo! ¡Vaya a ser papá! No, Flor, Flor, no es la situación. ¡Vaya a ser papá! Yo había cortado con María, ese es el problema. Sí, claro, claro, por supuesto, no es ideal la situación. ¿Quién está diciendo que no es ideal la situación? ¡Es lo más lindo que le puede pasar! ¡Al chico va a ser papá! ¡No le diga eso! ¡Aliéntelo! ¡Te felicito, Franco! En serio, te felicito. Es muy lindo, es muy lindo. Es lo mejor que te puede pasar. Te juro que nos cuidamos, yo me cuidé. Son muy chicos, Franco. Y usted es muy grande y no se puede hacer cargo de lo que dice. El chico va a tener un bebé y hay que estar contentos por él. ¿A vos te gustaría tener un hijo? ¿Eh? Es una pregunta, nada más. ¡Mary, darling! María, ¿cómo estás? ¡Mary, cómo te sentís! ¿Cómo está esa pancita? Bien, bien, ¿bien? ¿Querés tomar algo? No, bueno, pero esa Van Energy le basta, llega al bebé. ¡Basta, Valentina, basta! Escuchame una cosa, ¿cómo está todo en tu casa? Mal. Mal, mi hijo quiere que me case ya. ¿Pero cuál es el problema si lo vas a Franco? Chicos, el problema es que yo... ¡Me corrido! Mary tiene que contarles una notición. No, menos noticiña, porque tengo ya con mi suegriña que me tiene. Bueno, Mary, dale, contale. Fetch, ¿vos ya lo sabés? No, ¿qué? Vamos, gorda, vamos, que tenemos que hablar con el escribano. Bueno, gordiña, porque va a volar peluquiña por todo el pasaje de los vecinos, ¿eh? Y no sé qué decís, pero me parece que está faltando el respeto a mí, mala leche. ¿La cortás? ¿Por qué si no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, 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 pará, mi amor. Te dije que ella me ocupaba yo. Eso está por verse. Mueve esos rollos y vamos. Sacale todos los millones, mala leche. No negocies. ¿Mamá está yendo? Sí, ¿y vos? No, recién me he podido desocupar. Ay, por favor, no se me va nunca más el tono jujeño. No, me estoy maquillando un poco. No me saqué la lente de contacto todavía, me quiero morir. ¿Vos estás difónica? No, está la gorda acá, cerquita. Tenemos que estar todas, mi amor. Y entre el tanque y la cardo nos van a desplumar. Así que venite ya. Ah, por favor, vos despreocupate por eso, porque nosotras dos somos las que las vamos a hundir a ellas. ¡Mamosito! ¿Dónde estás? Para mí tener ilusión audífono, no está por ningún lado. Yo no lo puedo creer. Los responsables que son, no puedo entender cómo no se cuidaron mejor, no lo puedo entender. Condorito, pare de agredirlo, que la criatura va a tener un bebé y eso es muy importante, es muy lindo, Franco. Algo muy lindo van a hacer en esta pancita, estoy tan feliz. Basta, basta, por favor, discutir, paren un poco. Yo quiero ver cómo está María. Quiero que la vea un médico, a ver si está todo bien, no sé. Vamos a hacer una cosa, yo me voy a encargar de que ella tenga una buena clínica y un buen obstetra. ¿Sí? ¿Yo que puede ser bueno cuando quiere? Gracias. ¡No vea, Fogosito! Mi oído, pero no está. Bueno, debe estar ahorita por ahí. Escúchame, yo me voy a cambiar, vos ocupate de los chiquis. Y vos, cuidá esa pancita, es la noticia más linda que me dijeron. Mira mi cuarto. Dale, no me mientas más. ¿Te gusta Julián, No, Martín, no me gusta ese chico. ¿Cómo que no? Dale, no me mientas. ¿Sos amigo? No me gusta ese chico, de verdad. Bah, a ver, y si no te gusta él, ¿quién te gusta? ¿Pero qué te importa, nene? Andate. ¿Qué te metes? Sé que soy un tarado. Yo me meto en tus asuntitos de nenita caprichosa. Dios mío. Sí, no te lo... ¿Qué pasa, Robbie? Nada. ¿Pasa algo? Nada. A ver, ¿por qué no me contás lo que pasa? Nosotros ya hablamos otras veces, ¿no? Y quedó siempre entre nosotros. ¿Qué? Bueno, estoy sintiendo algo por alguien. ¿Estás sintiendo algo por alguien? ¿Qué estás sintiendo? ¿Que te gusta alguien? Sí. Sí. Sí, pero es más complicado que eso, porque... ¿Por qué? Lo conozco hace 2 años. Y nunca me había fijado en él, pero no sé, ahora no me lo puedo sacar de la cabeza. A ver, ¿a quién no te puedes sacar de la cabeza? A Martín. A Martín. Sí. Tranquila.
chiquita, qué suerte viniste. Mi amor. Gorda, has vuelto. El tono, chiquita. Sí, he vuelto. ¿Y por qué hablas con ese tono campero del final? ¡Sofía! Oh, ¡ay, qué alegría! ¡Qué bueno verte en este nido de rata! ¿Cómo estás, Manu? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Yo de qué? El accidente. Bien, por suerte, Penny, ya ando caminando y todo. No, ¿por qué hablas así? Porque así habla la estúpida de mi prima, ¿no? Cada uno habla como quiere, como puede. Sí, no todo el mundo destila veneno como vos, bruja guacha. Bueno, por favor, basta. Sí, sí, basta, mantenga la calma. Siéntense, por favor. Eso, que sí. Le pregunto. ¿Cómo estás? Él, por favor. La cité porque recibió un llamado de la señora Malala. Por supuesto. Reclamando la herencia. ¿Qué? Anteriormente recibió un llamado de Florencia quejándose. Sí, está bien. Y ya en su oportunidad también lo hizo Sofía, también para quejarse. Estuvo bien. Obvio. Por eso que la cité para ponerle fin a todo esto. Me parece muy bien, vayamos al punto, reparta los cheques. Con calma, señora. El señor Santillán fue muy claro con su voluntad. Sí. La primera carta que se abrió dijo que tenía que trabajar juntas, llevarse bien. Bueno, lo estamos logrando, convivimos, nos llevamos juntos, todo eso. Sí, así que reparta los cheques. Mejor que las trillizas de oro. ¡Cuatricillas! No se dice cuatricillas. Por favor. Por favor, señoritas. Está bien a las claras que eso no existe, no se llevan para nada bien. Sí. Como también sé que no están conviviendo, porque eso lo averigüé. Y que nunca trabajaron juntas. No, nunca trabajaron, punto. Ni juntas, ni solas, ni separadas. Eso es desagradable, Carlos. ¡Convengamos que nos llevamos bien! Bueno. Está fastidiosa porque está nerviosa, pero nos llevamos bárbaro. Reparta los cheques. No. El señor Santillán previno que esto podía llegar a suceder. ¿Entonces? Así que dejó una segunda carta. Ay, Dios mío. La cual voy a pasar a leer. Era posible, qué complicado el muertito. Adentro de la carta estará los cheques por casualidad. No. Bueno, dejamos los formalismos acá. Malala y mis tres hijas queridas. Si están leyendo esto es porque mi voluntad de unirlas tras mi muerte y formar la familia que no pude, no se cumplió. ¿Cómo vamos a poder formar una familia con semejante bichería? También es imposible. ¡No hable mal de mi querido difunto Santillán! Que Dios lo tenga la gloria y no lo devuelva. ¿Puedo terminar? Sí, señor. Como no puedo saber los motivos, mi segunda voluntad es que toda mi fortuna quede en manos de mi primer nieto. ¿Nieto? ¿Y ahora qué hago? Cuando llega Floricienta, la alegría se despierta. Nieto, está bien, eso. Pero de mí, ¿qué dijo aparte, no? Debe haber algo que dice de mí. No dijo nada, por favor, quédese. No, es una locura. Y ya le falta un golpe de oro, no. Papá quería una familia. Santillán, ¿por qué me hiciste esto? Decímelo. Si se hubiesen llevado bien, hubiesen cobrado la herencia. Bueno, ahí dale, demostrémosle al señor juez que nos llevamos bien. Escribano, señora. Te hagas la buena ahora que te quedaste afuera, es muy obvio, Malala. Ve, fíjese, ella me trata mal. Pero hago todo lo posible, ella no debería cobrar. El señor Santillán fue muy claro. ¿Qué dijo? Él habla a través de sus cartas. ¿No se le puede responder? No, bueno, ya sé que no se le puede responder. Lo que digo es muy injusto. La que no tenga hijos se queda sin plata. Claro. El señor Santillán dispuso un mínimo de la herencia para que se reparta entre ustedes. Ajá. El 90% se lo va a llevar la primera que quede embarazada. Mami, yo quiero decirte algo y perdón la desprolijidad, pero bueno, me parece una buena ocasión. ¿Vas a ser abuela? ¡Ay, chiquita, qué alegría! ¡Qué alegría! Pero está bien, es muy lindo sentir eso, Robby. Es muy lindo. Pero bueno, justo con Martín, está bien, no son hermanos ustedes, pero tal vez lo que vos sentís es algo que, a ver, él es mayor que vos y por ahí vos estás proyectando una imagen. No sé, porque cada vez que lo veo siento algo adentro. Me pongo muy nerviosa. Bueno, está bien, eso que te digo, es muy lindo que te pase. Porque no dejas que pase el tiempo, así se acomodan las cosas y ves que te pasa a vos también. Gracias, Max. Escúchame, de esto ni una palabra a nadie. Obvio, es nuestro secreto. Ay, chiquita, estoy tan emocionada que no me sale ni la voz. Amita. Sos una genia, me imagino que lo vas a repartir, ¿no? Sí, por supuesto, voy a repartir todo. Soy tan feliz. Tan feliz. ¿Usted le va a creer que se quedó embarazada de un minuto a otro? Sí. Bueno, esto es fácil de comprobarlo. Ya se hizo los...